MSG Media. Año tras año se disponen en diferentes puntos de la ciudad centros de acopio de pinos naturales navideños que ya dejan de usar en esta temporada y empiezan a retirarlos de sus casas. Estos pinos se van finalmente a un centro de composteo que tenemos en nuestro vivero municipal, en donde se trituran y se incorporan para enriquecer nuestros suelos de las áreas verdes, parques y jardines y bulevares. ¿Cuántas toneladas de compostela podrían...? Mira, el año pasado se logró un acopio de alrededor de 1,600 pinos navideños, en tanto que el antepasado fueron más, fueron 2,600 en el 18. Entonces nosotros esperamos que este año quizás disminuya por cuestiones de la pandemia, que haya disminuido la adquisición y sobre todo que va aumentando también la parte de la conciencia ambiental de no querer utilizar estas especies en pro del medio ambiente también.